Hola, amigos, de Vamos por el Voleibol. Hoy tengo el enorme placer, el honor de conversar con un jugador eh, puertorriqueño, un jugador que ha sido nominado muchas veces como el mejor anotador, mejor jugador, eh, en diferentes campeonatos donde él participó. Eh, él también eh, fue recientemente, en el mes de octubre. Eh, recibió un premio en el, el, el Salón de la Fama Internacional del Voleibol en Estados Unidos eh, como un más destacado jugador de, de su país y me refiero a, a Héctor Soto y que bueno, él tiene un apodo que después vamos a preguntarle por qué le dicen Piqui pero eh, Héctor Piki Soto, ¿cómo estás? Mucho, mucho gusto Saludos Alfredo, es un placer estar aquí contigo, de verdad que es un honor para mí estar aquí contigo Buenísimo. Oye, esto quería un poco comenzar eh, preguntándote, eh, ¿por qué tú elegiste el voleibol como deporte? O, o tal vez hay otras historias eh, concerniente a tus inicios en el voleibol. Cuéntame un poco cómo fue y dónde fue. Bueno, yo diría que, que el boli me escogió a mí. Este, yo, yo, yo inicié mi, mi carrera deportiva, eh, o, o vamos a decir, experimentando con, con, con los deportes a los 10 años. Okay. Eh, y, 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 ¿verdad? y empecé a probarle todo. Eh, te diría que, que, que en esos inicios lo más que me gustó fue el básquet. Uh -huh. Este, y fue donde, donde primero, ¿verdad? Mi primera experiencia en deportes de conjunto. Porque sí, eh, hice, hice pisticampos, sabe, atletismo, corrí, eh, pero, pero baloncesto fue mi primera experiencia en, 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 en deportes grupales. Eh, y de ahí, pues. Me fui moviendo, ¿verdad? Béisbol, voleibol, fui probando un poquito de todo, eh, pero baloncesto y voleibol fueron los, fueron los dos que más me concentré. Perfecto. Oye, y, y porque yo, lo que yo sé es que en Puerto Rico el, el básquet es muy fuerte y también el béisbol, pero ¿qué tal el voleibol? Cuando tú empezaste a jugar, ¿era un deporte importante, un deporte destacado o aún estaba en evolución? Yo te diría que eh, en, el, en el pequeño pueblo donde yo me crié, pues sí, era importante. Eh, te, te, tenemos eh, jugadores que pertenecieron a la selección nacional, eh, que fueron mis mentores, ¿verdad? El señor Frankie Santana, Carlos Figueroa, eh, que, que, que fueron los que me, 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 me introdujeron, ¿verdad? Eh, quizás de una manera más seria al deporte, ¿verdad? Porque. Eh, tuve otros antes, ¿verdad? César Díaz pues fue en la escuela que, que, que me, me presentó, ¿verdad? Lo, lo que era el voleibol, pero este, pues yo no conocía mucho. Afuera de ellos yo no, no conocía mucho. Eh, los tengo a ellos que me dicen tú tienes el físico, tienes el, 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 el atletismo, eh, estas habilidades que se ven en un jugador de voleibol, deberías jugar voleibol. Y yo pequeño al fin era un fiebrú del deporte y, y pues quise, quise probar. Buenísimo. Oye, y, y cuando comenzaste, ¿pensaste en un momento que, que el voleibol iba a ser tu, tu vida? Eh, o o eres, eres joven y hacías deporte por placer. Diste, eh, ¿O en qué momento tú dijiste, mira, el voleibol puede ser algo que, que me va a dar de vivir el resto de mi vida? O, o eso fue a, dándose después? Yo diría que fue, fue algo poco a poco. Yo lo, lo vi como. como eh. ¿Verdad? Como algo divertido, obviamente cuando, cuando dominas, ¿verdad? Un deporte, una destreza, eh, te sientes más cómodo, tienes más confianza. Eh, y y pues desde muy joven, pues, ¿sabes? El, el voleibol se me hizo eh, fácil, ¿verdad? Yo tenía unas habilidades sí. que, que me ayudaron un montón, que era mi salto. Sí. Este, y, y, pero nunca pensé que, que iba a ser más allá de... De, de algo aquí en Puerto Rico, de de, 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 ¿verdad? de jugar con mis amigos. Eh, sí, ya sabía que había voleibol que en aquel entonces aquí en Puerto Rico era considerado aficionado, ya. Eh, porque solamente lo jugábamos los locales, pero, pero más allá de, de Puerto Rico no, no veía mi carrera en el voleibol. Perfecto, mira, yo eh, eh, también lo comento porque me causó una impresión muy bonita cuando estuvimos juntos en Estados Unidos, también estaba tu hermano Gerardo. Y él, él también comentaba que tu papá, si mal no recuerdo, colocó en la calle un, un, un tablero de básquetbol, en un, un poste de luz. Entonces ustedes jugaban, jugaban, jugaban y el deporte era algo, algo muy natural. Y eso también obviamente habla de, de la pasión que ustedes sentían y que tú sentías también por el deporte. Y también pude ver jugar... Tus habilidades de, con el básquetbol en, en el Salón de la Fama el del Básquetbol en Springfield, así que no notaba el talento, era, era fantástico. Oye, eh, eh, y, y, ¿y cómo fue tu desarrollo? en, en, en Partiste muy joven? ¿Jugaste en el colegio? ¿Jugaste a nivel de selección? ¿Cómo fue tu evolución cuando ya empezaste a jugar y a mejor nivel? Sí, cuando a, a, lo, a los 15, casi 16 años, pues ya ahí me. Me, me dicen okay tiene que ser uno o el otro uh -huh. tienes que concentrarte más en uno eh, y ahí es que, que, que hacen eh, el seleccionado de, de la selección prejuvenil okay este que ahora es la ahora se le dice la la, la U 17 sí. eh, y, y pues hago el equipo y ahí es que yo tomo la decisión okay eh, esto no se me había dado en baloncesto pues de, déjame seguir con el boli porque me llegó esto antes o eso es una señal de que quizá eh, esto es lo que tengo que hacer. Claro. Y ahí, ¿verdad? Ahí es que, que tomo la decisión de, de, de entregarme full al voleibol y, y pues todo pasó bien rápido. Este, desde ahí, pues, de ahí, de estar con la U17, eh, me invitan a, a pertenecer a la U19. Ese mismo año me, me, me convocan para el selección, para la selección mayor. Eh, empiezo a jugar voleibol superior aquí en Puerto Rico. Todo fue como bien, bien rápido. Eh, y obviamente ahora yo me veo eso, eso, esos videos y era, tenía talento, pero estaba crudo todavía el talento. Sí. Este, o sea, mi, mi juego mejoró mucho más, ¿verdad? De, de ese momento a... a, a a cuando ya estoy en los 20, verdad, pero fue todo bien rápido. Sí, sí. Bueno, uno, como dices tú, uno, uno hoy día puede ver videos en YouTube y, y que es muy distinto antes. Cuando yo era joven, era, era, apenas había un VHS, era muy difícil el voleibol. Hoy día uno puede ver mucho voleibol y, como dices tú, una de las cosas que uno eh, miraba era tu salto. Era, era impresionante cómo saltabas y pegabas por encima del bloqueo. Así que uno entiende. ¿Por qué fuiste elegido tantas veces como mejor anotador, mejor jugador de campeonato? Entonces, eh, hace mucho sentido. Oye, Héctor, ¿y, y, y, y cómo fue eh, esto para ti de, de empezar a jugar a nivel mundial, de ver a otros equipos del mundo, de, de, de ver que, que tu, tu, tu selección también podía ser muy competitiva, de ganar partidos, de ir a mundiales? ¿Cómo fue para ti esa, esa como evolución que fue muy rápida, me estás diciendo? Pero ¿cómo fue para ti, en lo personal, darte cuenta que ya estaba siendo parte del circuito más importante, del voleibol mundial? Sí, mira, esa, esa, esa evolución de lo que es el seleccionado, que cogió un poco más de tiempo. Eh, uh -huh. Cuando, cuando empieza la selección, ¿verdad? Eh, la federación, vamos a, a decir que no, no, no estaba en sus planes eh, tener un, un, un programa estable, ¿sabe? Eh, a, a ese inicio. Me siento que, que íbamos más a los torneos por, por cumplir, por mantenernos activos. Yo creo que no, quizás como jugador teníamos la meta de ir a ganar, pero la federación quizás no tenía eh, esa confianza de que sí lo podíamos hacer. Uh -huh. eh, y, y pues eso cogió tiempo eh, para que la federación eh, nos, nos, nos pusiera eh, todas las herramientas para nosotros ser exitosos. Y eso pues con, sí tomó tiempo. Eh, yo te diría que nos tomó cinco o seis años, ¿sabes? un ciclo y medio, casi dos ciclos olímpicos para, para alcanzar un nivel en el que eh, nosotros dijéramos podemos competir y la realidad es que llegó llegó de sorpresa porque cuando clasificamos, ¿verdad? A ese primer mundial la, la expectativa era hey, vamos a jugar los seis juegos de la primera ronda y y, y regresamos a Puerto Rico eh, que no fue el caso, ¿verdad? Pero eh, cuando por fin, ¿verdad? empezamos a estar en ese escenario mundial, pues yo creo que eso nos despertó, ¿verdad? ese, esa, esa hambre de quizás seguir eh, mejorando, ¿verdad? pero, pero sí, sí cogí un tiempo y fue algo que fue, fue algo inesperado porque ya llevaba años, ¿verdad? Perdiendo contra, contra Estados Unidos, contra Cuba, contra Canadá, eh, contra México y, y pues este, no íbamos a los torneos pensando en el quinto Lugar, quizás claro. un cuarto lugar, ¿verdad? Y esa mentalidad luego del 2002 pues cambió, pero, pero sí nos cogió un poquito de tiempo. Sí, sí, seguro lo, los procesos no son, son rápidos, ¿eh? tienes toda razón. Oye, y, y cuando estabas jugando, cuando estabas empezando a jugar ya y, y viendo el mundo, ¿tuviste quizás algún jugador? O, o, o alguien que te inspirara, porque te cuento, en Chile cuando éramos jóvenes y no existía internet, nada, uno miraba por encima de la cordillera a argentino el a y uno quería jugar como tal persona. ¿Tú tuviste alguna inspiración o, o, o no? Tal vez fuiste, armaste tu camino solo. Eh, no, yo, yo te diría que la inspiración inicial, como muchos eh, niños en los 90... Era querer ser Michael Jordan. <risa> <Okay>. <risa> eh, eh, Un icono, tú sabes, todo era Michael Jordan. ¿sabes? No, no importaba los demás deportes, ¿sabes? todo el mundo quería ser Michael Jordan. Entonces nunca, nunca, nunca eh, viví, como dijiste, ¿verdad? El acceso a la información no es igual como, sí. como hoy en día. Exacto. Y a pesar de que ya estaba jugando contra ellos, pues. Eh, mi, mi hambre y mi sed no, no me permitía tener un ídolo con el que yo estaba jugando en contra. Sí. Eh, o sea, yo quería ser el mejor jugador en cancha eh, cada vez que, que, ¿verdad? que pisaba el suelo. Sí, ob obviamente uno respeta mucho al jugador, pero sí. eh, nunca, nunca tuve un ídolo que, que yo te pueda decir o sea, en, el bo en el boli. Eh, yo quiero ser como él. No, nunca lo tuve. Exacto, entiendo perfecto, entiendo perfecto. Bueno, y, y quería preguntarte también con respecto al, al voleibol de, de tu país, porque en el fondo eh, uno puede ver o, 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 o saber que el voleibol, por distintos países siempre tenía un, un estilo. El voleibol japonés, el voleibol brasileño, el voleibol de, de Italia. ¿Cómo cómo 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 defines tú un poco el voleibol de, de tu país, en tu tiempo? Bueno, y tal vez ahora, ¿cómo, cómo eh, lo ves tú? ¿Fue inspirado que, tal vez por los cubanos, por Estados Unidos? ¿Cómo piensas tú que el vuelo el el de usted, tu juego, fue dándose y, y marcando diferencia? ¿O tal vez no? No, yo, yo creo que la influencia más grande eh, era Estados Unidos. Este... Es lo más que puedo recordar, ¿verdad? Es, es, específicamente los equipos del, del 84 y del 88, ¿verdad? Campeones olímpicos: este Karch, Severly, este este Greg Bock, Brian Ivy. Hay eh, muchos jugadores estadounidenses y obviamente muchos mucho jugadores puertorriqueños eh, de, de ese grupo que levantó el boli aquí en Puerto Rico, eh, estudiamos en Estados Unidos. So te tenemos esa influencia eh, americana del estilo de juego eh, que muchas veces eh, emulamos, ¿verdad? Porque era lo más cercano que teníamos, eh, era un país muy exitoso en el boli este, y teníamos acceso eh, a, a, a eso, ¿verdad? Obviamente el éxito de la selección lo tuvimos con un, con, con un coach ar argentino, eh, ¿verdad? Que nos ayudó un montón, el señor Carlos Cardona, eh, pero yo creo que la influencia más grande que tuvimos, ¿verdad? Nosotros creciendo fue, fue la influencia americana. Perfecto. Oye, y, y cuéntame, eh, tú jugaste en, en, en distintos países, en forma, en forma eh, profesional, pero también me mencionas eh, que jugaste en Estados Unidos, porque estudiaste allá. ¿Cómo, cuéntame cómo fue esa experiencia y cómo se dio. ¿Por qué fuiste a estudiar allá? ¿Por qué jugaste en Estados Unidos? Cuéntame un poco esa historia. Bueno, como te estaba diciendo antes, ¿verdad? La información no estaba. Yo no, cuando yo empiezo a jugar, yo no estoy pensando que... Que, que voy a conseguir una beca universitaria en Estados Unidos. Yo simplemente, ¿verdad? Estoy jugando porque me gusta jugar y lo hago bien. Eh, ahí pues em, em, entro a la selección y conozco eh, compañeros de equipo puertorriqueños, ¿verdad? Que, que, que ya estaban en Estados Unidos. Sí. Y ahí es, que, ahí es que empieza la conexión, ¿verdad? Ellos le hablan a, al coach eh, de, de la Universidad en Indiana donde estudié. Ahí pues él, él me vio y, ¿verdad? Me hace la oferta y... Yo sin pensarlo dije, obviamente ¿verdad? Y con la información que mis compañeros me daban, dije, esto, esto es una buena, una buena experiencia eh, para mí, el, eh, va a ser diferente porque aquí en Puerto Rico somos aficionados, eh, no entrenaba todos los días como tal, y, y pensar en que voy para Estados Unidos, va a haber más estructura, eh, va a haber un plan de trabajo ¿verdad? a corto y largo plazo, eh, y en realidad fue la, una de las mejores decisiones que tomé porque... Eh, antes de ir para allá, pues yo jugaba solamente central y opuesto. Sí. Y cuando llego allí, eh, el, el entrenador me dice, no, tú vas a hacer aquí punta. Yo, a mí no me importa qué tú hiciste antes, tú aquí vas a hacer punta. Y, 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 y tengo mucho que agradecerle, ¿verdad, Ball, eh, porque, porque sí, me, me añadió a mi juego algo que yo no... Eh, que no se me dio la oportunidad en Puerto Rico y él, sin pensarlo, mi primer año me dijo: No me importa, tú vas a hacer el punto aquí, no me importan los errores que cometas, vamos a, vamos a trabajar con eso. Perfecto, perfecto. Bueno, el, 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 como dices tú, el deporte universitario, el college allá en Estados Unidos es muy fuerte. Yo recuerdo, por ejemplo, que Doug Bill me contaba ya en, en Holyoke que solamente en el estado de Massachusetts había como 10.000 jugadores universitarios, una locura realmente una locura cantidad de jugadores que hay universitarios. Eh, eh, y una, una liga, tanto hombres mujeres, importantísima. Eh, yo puedo conversar con un par de jugadores que, chilenos que ha, ha, eh, han estado ya y dicen, como dices tú, el tema de la, de la estructura, que es impresionante, que todo gira en torno al deporte, tanto lo, lo, la universidad, las facilidades que dan, te dan para estudiar, alimentación, alojamiento. Cuéntame un poco cómo, cómo fue para ti vivir, vivir eso, de venir de, de, de Puerto Rico a este... Eh, eh, gran mundo universitario deportivo. ¿Cómo fue para ti esto de, del aprendizaje y del, del, de la experiencia también humana y de, de, de un deporte que, que es difícil de, a veces de explicar? Entonces, un poco quería que, que, que me, me ayudes a, a contarle a la gente cómo fue esa experiencia tuya allá en Estados Unidos. Sí, mira, yo, yo, yo nací en Nueva York, so, eh, el idioma ¿verdad? nunca fue un problema. Eh. Pero sí, fue una, una, una experiencia enriquecedora porque eh, siendo un joven atleta, vengo de un pueblo pequeño, ¿verdad? Donde eh, este, tenía a mi mamá que, pues, ¿verdad?, nos hacía todo, nos ayudaba con todo. Entonces, pues, moverte a un sitio lejos donde sí, claro. tienes que tomar la responsabilidad de cuidarte tú mismo, de, de tomar las decisiones por, por ti, ¿verdad? Y con 18 años, ¿verdad?, eh, 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 te, te ayuda a crecer rápido. Eh, no, es, no es fácil, o, o sea, yo tuvo un tiempo de ajuste, ¿verdad? Por, por, por eso mismo, escoger cuándo estudiar, no tengo nadie que me esté velando, ¿sabes? Tengo que velarme yo mismo, tengo que saber que tengo que descansar porque tengo entrenamiento al otro día, ¿sabes? Eso es un proceso, yo creo que no, no, nos ayuda a crecer mucho eh, y como, como, como todo ser humano, ¿sabes? Cometí muchos errores de los, de, los, de los cuales aprendí me ayudaron ¿verdad? más adelante en mi carrera porque. Este, se aprende mucho más de los errores de cuando estamos haciendo las cosas bien. Así que eh, yo, yo creo que fue una, fue, fue una experiencia bien importante para, para mi desarrollo, ¿verdad? No tan solo como jugador, pero sino como, como un joven eh, que se está convirtiendo en un adulto. Exacto. Bueno, tú recién contaste que pasaste de jugar de, 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 al medio de bloqueador central o falso opuesto a punta. Y eso, obviamente, me imagino que tiene que haber ayudado a ser un jugador más completo, no solamente en el ataque, también en recepción, en defensa, en bloqueo. Y eso me imagino, obviamente, que ayudó muchísimo a tu desarrollo. ¿Y, y, y, y cómo fue para ti jugar en Estados Unidos con, con, en, en la liga universitaria? Porque eh, yo no sé si cuando tú jugaste había reglas distintas, porque lo que yo sé es que hoy día hay reglas distintas, por ejemplo, en el libro o las mujeres, que la, la libre puede sacar que hay más cambios eh, eh, distintos a, a, a la Federación Internacional, o, o, o en tu caso era, era, era igual. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti jugar eh, en, en esa liga? Sí, no, bueno, eh, era to todavía eh, el juego, eso fue entre el, no el 96 y el año 2000, so, ¿Ah? todavía no había libero, todavía el balón era el blanco, Perfecto. este no... Eh, era eh, punto y cambio claro. so, los sets eran a 15 puntos sí. eh, so, en, en cuanto a eso no cambió, sí cambió mucho la estatura sí. eh, por, porque en Puerto Rico, ¿sabes? yo era considerado alto, pero llegas a Estados Unidos y pues ya no soy tan alto Normal, sí. Eh, <laughs> y, y, y verdad pues eso, eso presenta eh, un, un nivel competitivo y un reto diferente al cual, al cual yo estaba acostumbrado eh, sobre eso ¿Verdad? Eh, estando en una posición nueva, eh, con jugadores físicamente más, más, más grandes, eh, presentaba, ¿verdad? Un reto, un reto nuevo eh, para mí. Eh, y sí, pues, mi primer año fue el, vamos a decir que fue el menos efectivo, porque era un año de, de aprendizaje para mí. Eh, hice muchas cosas bien, pero hice muchas cosas mal en canchas, so, eh, era parte del proceso, pero tenía el apoyo de, 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 mi, de mis entrenadores, ¿verdad? Y de mis compañeros. Eh, y, y tenía luz verde. Eso, eso, ese primer año lo hizo más fácil. Ya el segundo, tercer y cuarto año, ¿verdad? Eh, las cosas mejoraron mucho más. Pero ese primer año, eh, por lo menos en, este, en el, en el boli y, 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 en, y, y en la vida, pues fueron los más, los más difíciles. Exacto. Oye, ¿y, y, y, y qué pasó después, después de Estados Unidos, ¿qué vino? I, igual que al principio, cuando empecé a jugar voleibol, yo pensaba que terminaba en la universidad y volvía a Puerto Rico a jugar superior. Ok. Este, no es hasta que mi coach, ¿verdad? Ya casi final de mi de último año, me dice: Mira, tengo un agente eh, que te quiere llevar para Europa. Y pues yo, bien sorprendido, dije: ah, De verdad. Mira. Eh, pero no, pero no estaba en mis planes, ¿sabes? Pero cuando te digo no estaba en mis planes, es, es cero, ¿sabes? No, yo no. Yo me veía regresando a Puerto Rico, jugando superior, este, que no pagaba muy bien eh, en aquel entonces. So, eh, eso, ¿verdad? Cuando él me dice eso de la gente, para mí fue una, 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 una gran noticia. Buenísimo. Tú jugaste, en, si no me equivoco, en Bélgica, en Rusia también, en Japón. Cuéntame un poco cu cómo, cuáles fueron. Los principales clubes y, y, y un poco tu experiencia en el en, en extranjero. Yo te diría que eh, el, 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 igual que el primer año en la universidad, ¿verdad? Mi primer año en, en Europa, que específicamente fue en, en África, en Tunisia, ¿Ya? Eh, fue, fue, fue difícil eh, por, por la cuestión del idioma, ¿verdad? ¿Sí? Ya no estoy en Estados Unidos. Eh, la cultura pues, es completamente diferente. Eh, traté de que eso no, no afectara mi juego, y gracias a Dios pude separar lo que era eh, mi vida personal ¿verdad? fuera de la cancha y cuando pisaba la cancha. Eh, y, y esa parte eh, creo que, que la manejé bien, fue, fue, fue difícil, eh, pero obviamente ¿verdad? fue mejorando cuando, cuando vas cogiendo experiencia, vas entendiendo la diferencia eh, en cultura. Ya en mi segundo año pues voy para Bélgica. Y ahí sí hablan inglés, ¿verdad? Es un país un poquito más eh, moderno, adelantado tecnológicamente. A Estados Unidos, sí puede ser. Sí, y en el boli, pues, tengo un coach que, que ya es parte del Salón de la Fama, eh, Anders Christianson, eh, fue mi coach, sí, fue mi coach ahí en Bélgica que eh, no no recuerdo el año, pero eh, fue exaltado al Salón de la Fama eh, hace, hace unos años. Eh, y y ese, ese segundo año me ayudó, me ayudó un montón. Eh, y, y vi que sí, que era algo que, que podía hacer, porque después del primer año yo, yo mismo me decía: wow, si esto es así todos los años, no, no sé cuántos años pueda, pueda aguantar, ¿verdad? Eh, y pues fueron 10 diez años, diez años productivos que tuve por Europa y por el mundo. Sí, bueno, yo, yo he tenido la suerte de conversar con muchos jugadores que han vivido como tú la experiencia de jugar en, en clubes en Europa, claro, y, y para uno que uno siempre fue jugador amateur esto de entender que el vuelo es tu trabajo es difícil de entender porque te levantas, tienes que entrenar, tienes que cuidarte, alimentarte bien, después los, los partidos, las giras, no solamente en el país, en Europa, ¿qué sé yo? De, de ese muy, muy muy especial y como dices tú muy duro, pero pero de ese muy lindo también la, la experiencia de jugar a primer sí. nivel de ser precioso. Pero, pero hay, hay algo en el cual uno, uno no se prepara. Y, y, y ¿verdad? Me pasó en el, en el primer contrato grande que cuando te dan una cantidad de dinero, automáticamente uno se pone presión porque, o sea, yo, yo llevo toda una vida cobrando poco dinero, dinero decente, pero de momento cuando ya entras a los seis dígitos, tú dices, espérate, yo, yo tengo que meter bolas y tengo que hacer puntos y tengo que jugar porque esta gente me están pagando dinero y eso es algo que por, por, por la ignorancia de no, de no conocer quizás mi potencial, de, de pensar que podía llegar a esos niveles, nunca me preparé mentalmente para eso. Y esa primera experiencia, pues fue un poquito difícil, eh, que fue en Japón. Yeah. Fue, fue de mis temporadas, vamos a decir, más inconsistentes, porque ahí fue mi primer contrato grande, tenía esa presión de que, claro. ok, tengo que rendir. Y, y para eso a veces no, 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 no o sea, por lo menos yo no, no, no estaba preparado para... Para ese tipo de presión. Antes era, yo pues, tírame la bola que voy a meter bola y pues ellos me están pagando ahí unos chavitos. Eh, pero cuando ya eso cambia, pues eso, eh, eh, te, te diría que uno eh, fue un cambio, un cambio que me, que me cogió, me cogió un añito en, en asimilarlo y decir, ok, esto es lo que yo valgo, pues relax, tú sabes. ¿Verdad? Tú sabes lo que tú puedes hacer y eso es lo que tú vales. Pero, pero una, una, una consulta en, en, en esos clubes, son clubes grandes, clubes importantes. En Japón, por ejemplo, o Italia, el voleibol es, es muy relevante. No, 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 hay, no hay quizás algún equipo que, que te ayude en esa transición, en, en aclimatarte, en, en entregarte quizás una, una, un apoyo psicológico, porque claro, como dices tú, mucho, quizás muchos jugadores vienen de países más pequeños o más pobres o, o, o con menos voleibol y de repente llegar a, al primer mundo del voleibol debe ser muy impactante, no debe ser fácil, como dices tú. ¿Pero esos clubes te entregaban ese apoyo o, o tú llegabas solo y tenías que batirte solo? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Sí, eso pues, prácticamente es llegar solo, ¿sabes? En Japón sí, pues tenía intérprete, pero no, no alguien que, que te llevara, ¿no? Ellos, ¿sabes? Eh, tú llegas allí, tú eres un adulto, ¿no? Tú tienes que sí. manejar con esto y tienes que jugar, ¿sabes? sí. Yo trato ahora sí a los jóvenes, yo trato de aconsejarlos aquí, los trato de ayudar, ¿verdad? Por mis experiencias y, 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 y mi conocimiento. Trato de, de explicarles, ¿verdad? Las cosas y trato de ayudar, ¿verdad? Yo no, no tuve a nadie, por lo menos aquí en Puerto Rico tampoco, que me que, que, que haya tenido la misma experiencia que yo. Sí. Bueno, eso es lo que tú dices, yo creo que es muy importante. Eh, quizás tú fuiste tal vez un pionero en tu país, ¿no? o, 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 o u otros jugadores que le pasado lo mismo que en el fondo claro la experiencia de ustedes ayuda a que los jóvenes días quizás tengan otra mirada y, y tengan quizás un respaldo de alguien que vivió eso y que lamentablemente lo vivió solo tuvo que tirarse como decimos en Chile a la, a la piscina solo sin sin protectores nada entonces es difícil me imagino que es muy difícil pero de nuevo quizás la experiencia fue muy valiosa porque en el fondo tú jugaste 10 años fuera agarraste mucha experiencia jugaste primer nivel y, y también jugaste en Rusia, en Turquía, en Corea. Cuéntame un poco cómo, cómo fue para, para ti. Y quizás, tal vez, cuéntame, tal vez para ti, cuál fue como el, el, el que tú recuerdes con más cariño. Porque tal vez algunas veces hay, hay ligas que tú juegas y te sientes muy bien, pero a lo mejor la parte, que sea, eh, la parte humana es, es distinta o estás muy solo. ¿Cómo fue para ti eh, el, 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 la experiencia que para ti haya sido más valiosa? El, quizás, como integralmente, lo humano y lo deportivo. Italia. Yo creo que fue, fue donde más, tuve más tiempo ahí, ¿verdad? Tuve cuatro sí. años. este, Pero fue donde más, más contacto tuve con, 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 no tan solo con mis compañeros, sino fuera del equipo. Eh, tuve, ¿verdad? Amistades eh, con las que pude, ¿verdad? Hacer navidades. Exacto. este no, pues, no, Nos reuníamos o nos íbamos de fin de semana, o mi esposa viajaba con la esposa de los jugadores. So, fue el sitio donde más eh, pudimos, pudimos conectar eh, con, 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 con la cultura y con la gente. Perfecto. Oye, eh, Héctor, y, y, y cuéntame un poco, volviendo quizás al pasado, ¿por qué, por qué te pusieron un piqui? ¿Eso es, es un apodo de Estados Unidos, un apodo puertorriqueño? ¿A qué se debe eso? Eso es porque a, a mi papá eh, le dicen pitting pitting, ya. Y mi hermano mayor no podía decir pitting, seguía diciendo PIKI, PIKI, PIKI. Perfecto. Y pues, por alguna razón, yo no sé, parece que me metí al frente mientras él decía PIKI y. Ahí quedó. Yo reaccioné. <laughs> Oye, eh, Héctor, quería, quería preguntarte ahora un poco, volviendo al, al, a tu vida en, en la selección de Puerto Rico. Yo te comentaba ya cuando estuvimos juntos en Estados Unidos que yo recuerdo, recordaba un jugador que estaba en tu equipo que era muy mayor, o sea, mayor entre comillas, tal vez tenía en esa época 40 o poco más, que jugaba muy bien, que era un central, que jugaba impresionante. ¿Cómo fue para ti un poco jugar en un equipo donde había gente mayor, gente con más experiencia, tú eres más joven, pero, pero estabas jugando a altísimo nivel? ¿Cómo fue para ti un poco jugar en ese equipo y obviamente después, como mencionabas antes, en pasar de esta mentalidad que vamos a jugar y después nos volvemos a, a decir vamos a jugar con una meta. ¿Cómo fue un poco para ti esa, vivir, vivir esa experiencia? Eh, fue, fue, una, fue una gran experiencia porque desde de, de bien temprano pues ya yo estaba jugando con, con, con gente mayor. Este, yo empecé a jugar en el superior aquí en Puerto Rico a los 16 años eh, como titular. So, so ya, ya tenía ese contacto, pero. A la misma vez, yo creo que me, me ayudó mucho no, no saber quiénes eran ellos. Okay. Porque quizás no, no estaba ese factor eh, de, de intimidación, ¿verdad? Yo siendo un, un sí. muchacho joven, sí, entiendo, jugando entiendo. con gente que tiene 6, 7, 8 años mayor que yo, eh, y cuando yo pisaba la cancha, pues yo veía a otro jugador ahí al lado, yo no veía quizás a... A una leyenda de Puerto Rico al otro lado, porque no los conocía. Yo veía a un jugador de voleibol y yo creo que eso me, sí. me, me ayudó eh, a, a no tener ese miedo, a no tener, a quizás, sentirme intimidado por, 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 por ellos. Y cuando, cuando entró a la selección, que mi primera experiencia en la selección, eh, todavía yo jugaba central. Claro. Eh, no, 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 no vi ni un punto, ¿sabes? No, no me pusieron a jugar ni una vez eh, en, ese, en ese primer torneo eh, pero eso no me, no me quitó las ganas ¿sabes? suena que uno siendo joven, pues sí, yo estaba loco porque me pusieran a jugar eh, pero nunca le dije que no a la selección, para el próximo torneo le dije que sí y, y gracias a Dios me me pusieron a jugar eh, contra contra Canadá nunca se me va a olvidar, ¿verdad? En el verdad en, en el tercer set eh, sí. jugué muy bien ese final del partido perdimos en cuatro sets y el próximo juego empecé a titular contra contra Cuba cuando era Cuba estaba sí. Joel de Spain Raúl Diago eh, sí. Joaquin Hernández Opaldo Hernández sabe el el Cuba sí. eh, fuerte y Exacto. pues yo eh, yo con 16 años empecé contra Cuba eh, y tuve un gran juego. Eh, y después de eso, pues nunca nunca más volví al, al, al banco. Siempre me mantuve como, como titular. So, como te dije al principio, para mí todo fue bien rápido. ¿sabes? Yo, no, mí, to, yo no tuve tiempo para procesar lo grande que me estaba pasando porque todo pasó tan rápido que era, ok, voy para canchas, o sea, yo tengo, tengo que meter bola, tengo que jugar bien. Como que no tuve... Tiempo de tener miedo de, de, de sentir ¿verdad? estas experiencias nuevas fue, fue todo, pero muy rápido. Es que te, 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 te hacía esa pregunta con respecto al, a jugar con mayores, porque recuerdo haber entrevistado a, a, a varias jugadoras peruanas donde se daba eso de, de que las mayores eran las respetadas, además también por las escuela eh, asiáticas de los entrenadores. Entonces, ellas tenían que ir a los bolsos, los galones, había ese como respeto al mayor. Te fijas como en escuela más asiática. Por eso un poco te preguntaba: sí, sí. cuando uno es joven y entra a jugar con los equipos mayores, los mayores te miran hacia abajo y dicen, y este niño no sabe nada, pero me gusta esa actitud de, de jugar de igual a igual. Si al final tú estás jugando en cancha y va, vas a mostrar lo, lo que eres capaz. Siendo joven, siendo mayor, está lo mismo. Así que es genial. Oye, Piki, y, y mmm, quería un poco preguntarte ahora, volviendo al, 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 al evento donde yo pude verte y conocerte personalmente y creo que te, te, cuando te vi te saludé porque yo te ubicaba obviamente y tú me miraste así y este señor quién es pero, pero para mí fue muy muy bonito conocerte en, en persona eh, y quería un poco preguntarte acerca de tu de tu impresión porque tú recibiste un, una distinción obviamente eh, que fue muy muy emotiva especialmente también porque el, el alcalde de Jolio, que es, también es de origen puertorriqueño eh, y, ¿Y cómo fue para ti esa, esa experiencia de recibir ese premio? Eh, también hablaste muy bonito en, en, la, en la cena eh, frente a todo el mundo. Así que quería un poco conocer tu, 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 tu sensación ahora, después que ya pasaron un par de semanas, eh, que ya estamos cada, cada uno en nuestros países. ¿Cómo, cómo fue para ti esa, esa vivencia? No, imagínate. O sea, cuando te digo que desde el principio yo nunca me imaginé ¿verdad? nada lo que me pasó y de momento, ¿verdad? Que el Salón de la Fama Internacional. Eh, te, haga, te haga un reconocimiento. Eh, obviamente, yo soy, yo soy una persona que, que, que siempre he tenido los pies en la tierra y, y entiendo lo que, lo que se necesita, ¿verdad? Para ser exaltado al salón de la fama. So yo, yo me siento que, que con este premio es un tipo de exaltación. Eh, y, y viniendo ¿verdad? de un país tan pequeño, pues ¿sabe? Eh, para mí fue un fin de semana de. De ensueño, y espero que sea de, de inspiración, ¿verdad? Para todos los jóvenes eh, puertorriqueños, ¿verdad? Que, que practican el deporte del voleibol, eh, que sepan que, que, que sí, que se puede lograr, y, y, y siempre lo veo de esa manera, ¿verdad? Mis logros yo los veo más como, como inspiración para los jóvenes, eh, porque eh, al final del día yo creo que. Eh, que puedas devolver algo, ¿verdad? De lo que de lo que uno hizo o que o que lo que yo, o que mi trabajo inspire a, a otros, ¿verdad? Eh, eh, es algo es algo es algo muy bonito. Así que eh, fue, un, fue un fin de semana de sueño para mí. Fantástico. Oye, y quería preguntarte un poco con respecto a, a, a tu últimos tiempo como jugador, porque muchas veces los jugadores pasa que que algunos no saben cuándo retirarse u otro se retira muy jóvenes o muy viejo, con muchas lesiones. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Tú lo, lo, lo empezaste a planificar? ¿Fue algo casual? ¿Y qué pensaste en ese momento? Dijiste, quiero seguir ligado al deporte, al voleibol, quiero hacer otra cosa. ¿Cómo fue para ti ese tiempo ya de, de, de pensar en el retiro de, del deporte activo como jugador? Mira, yo, yo estaba eh, preparándome para otra temporada. Eh, estaba en la, en la, en la pretemporada. Eh, al mismo tiempo, estamos luchando por, por mejores condiciones para los jugadores aquí de Puerto Rico. Estamos tratando de, de, de crear una asociación de jugadores que, que nos representara. Eh, y obviamente, pues yo era uno de los líderes de ese movimiento. Eh, y pues estamos, estamos luchando con eso, eh, entrenando para empezar eh, mi temporada número 20, si no me equivoco, aquí en el, en el, en el Bolívar Superior. Eh, y pues pasa que de momento eh, el plan era que los jugadores no firmaran contrato hasta que no lográramos un acuerdo eh, de, me de mejor trato, mejor, mejor eh, remuner remuneraciones económicas. Y de momento los jugadores empezaron a firmar contrato. Eh, y yo me sentí que si ellos no entendían que esto yo, se estaba haciendo por, por un mejor futuro, que no era por hoy, porque quizás hoy tú sufres un poquito, pero mañana vas a estar mejor. Exacto. Eh, me sentí que si ellos mismos no se podían ayudar, si no podían entender esa parte, pues yo no quería ser parte de eso. Eh, y al otro día, cuando me levanto, y, y esto pasó así. A la mañana siguiente abro los ojos, miro a mi esposa y le digo, ¿tú sabes qué? No quiero jugar más nada. Yo no lo, yo no, Yo simplemente me acosté a dormir y cuando me levanté, fue lo que sentí. Sentí que si, esto, si estos muchachos no, no quieren luchar por un mejor futuro, pues yo no, yo no quiero ser parte de esta generación. Sí, entiendo. Y, y, y fue una decisión bien fácil, tú sabes, ¿no? cuando la tomé no, no le di más cabeza, ¿sabes? tomé la decisión, eh, sí también pesaba de que mis últimos años, pues durante las temporadas siempre eh, me, 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 me perdía dos o tres semanas por una pequeña lesión. Eh, y aquí en Puerto Rico pues se juega tres, cuatro, tres veces en semana, o so, perderte tres semanas es perderte nueve partidos a diez partidos sobre eso también pues tenía su peso decía eh, cuando estoy en cancha todavía tengo buen rendimiento pero el problema es que no que yo quiero estar más tiempo en cancha verdad y esas pequeñas lesiones porque gracias a Dios no fue nada no fue nada grave fueron cosas pequeñas y fueron cosas que que provenían de mi juegos explosivos verdad porque saltaba tanto eh, y eran lesiones musculares y ahí pues yo voy diciendo ok, mis juegos explosivos eso eso no va a cambiar me voy a seguir lastimando. Eh, y, y pues sí, pasó eso. O sea, me seguí lastimando hasta que, pues, combiné el, el, el no querer pasar por rehabilitación de nuevo, de tener dolores. Y obviamente, mis hijos también eran un factor. O sea, yo quería poder correr con mis hijos, jugar con mis hijos, no ser un jugador retirado, sí. eh, con cojo, o dolor de espalda, o, o que no pueda levantar los brazos. So. ¿verdad? Todas esas cosas, cuando tomé la decisión, pensé en todo eso y dije, es la decisión correcta. Prefiero estar bien a los 60 años eh, que quizás extender mi carrera uno o dos años más. Perfecto. Oye, ¿y, y, y cuándo pensaste tal vez en, en, en seguir ligado al voleibol como entrenador? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se, se dio eso? Porque me imagino que cuando dijiste no juego más. Tiene que haber quizás había un, un periodo tal vez de, de, de inactividad o tal vez de, de, de pensar, de un proceso o de reflexión. ¿O cómo cómo fue cómo se fue dando eso para ti? Mira, yo creo que no voy a decir gracias al huracán María, pero el año que yo me retiro es el año del huracán María. ¿Sí? Sobre todo, la mayoría de, de las facilidades en Puerto Rico pues estuvieron cerradas por mucho tiempo. Y eso me dio un poquito de tiempo, ¿verdad? De, de no tener que estar ligado al deporte. Eh, pero igual, yo creo que muchos no nos preparamos para el retiro. Sí. Eh, pensamos que, que todos los años ¿verdad? queremos extender la carrera, otro año más, otro año más, otro año más. Y la realidad es que en los últimos años, así era que yo estaba pensando. En vez de estar pensando, me queda menos, ¿qué voy a hacer cuando termine? Y es algo que uno aprende a cantar después porque ahora estoy pasando por el proceso de decir, porque pasó el huracán María y rápido, pero no rápido, ¿verdad? Unos meses después pues empecé a entrenar. Claro. Eh, y ahora digo, quizás me de haber desligado un tiempo Bien, pues, sí. y quizás sí. haber planificado diferente sí. eh, el retiro o qué iba a ser después del retiro. Claro. Eh, yo creo que eso es algo que, 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 que ¿verdad? Las futuras generaciones sí. eh, Deben pensar, eh, ¿verdad? No tan solo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Todo, todo atleta que sí. es profesional debe tener en cuenta que en algún momento se va a retirar. Eh, y sé que algunos lo hacen, pero yo creo que la mayoría no lo hace, ¿verdad? Piensan que van a generar ese mismo, esa misma cantidad de dinero por, por muchos años y no, y no es así. Exactamente. Y, y, y es, es, es algo en el que quizás pude, pude haberme preparado un poquito mejor, eh, ¿verdad? Porque tengo mis días que digo contra, ya llevo 30 años eh, ligado al voleibol eh, la mayoría de la gente trabaja por 30 años y se retira y hacen algo diferente eh, y me siento, me siento ahora mismo que sé que voy a estar ligado al voleibol pero me siento que quiero algo diferente ya entiendo, entiendo, sí, el tema ese que, que tú mencionas es muy importante y en muchos países yo he sabido, por ejemplo en Brasil u otros que hay planes eh, de federación y comité olímpico justamente para para ayudar a los jugadores jóvenes que piensen en el retiro, porque, como dices tú, exactamente, los jugadores están activos, ganan dinero, viajan. De pronto, deja de jugar y qué hace. Si no has estudiado, o no tienes un cartón, un título, o no tienes un negocio, qué haces? Y ahí muchas veces entran problemas de, de droga o, o alcoholismo y los jugadores también se pierden. Es, es muy complejo y te, y te entiendo perfectamente. Oye, y, y quería un poco ir, ir eh, eh, en esta conversación preguntándote acerca de. De, de, de tu opinión con respecto al voleibol actual en, en Puerto Rico? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú y cómo ves tú el futuro de tus jugadores, de, de las selecciones, hombres, mujeres? Bueno, en Chile recién tuvimos en los Panamericanos a, 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 a las selecciones y vimos jugar y vimos que hay, hay lindos equipos, gente alta, gente joven. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, con tu experiencia, con tu mirada de, de lo que está pasando en, en Puerto Rico hoy día? Eh, yo, te, yo te diría que hay, hay, hay talento, pero eh, en Puerto Rico eh, creo que se ha convertido demasiado en un negocio y, y, y nos hemos alejado un poco del, de lo que es el desarrollo. Eh, se, se ha convertido en un, en un negocio gigantesco, eh, por eso la cantidad. Hay, uh, desafortunadamente, hay, hay, hay muchas más eh, niñas jugando el boli que, que hombres. O Mira, jóvenes, eh, pero yo creo que nos hemos enfocado en, en generar dinero con estos diferentes eventos y, y no le damos esa oportunidad eh, de tener un programa nacional eh, donde los tengamos los veranos o donde cada cierto tiempo los tengamos para entrenar para, para exponerlos a un vóley más organizado de más continuidad, porque pues, estos niños lo que hacen es practicar dos veces en semana, tres veces en semana, eh, y la realidad es que el progreso se tarda mucho más cuando entrenas dos veces en semana a cuando entrenas cuatro o cinco veces. Claro. Uh -huh. eh, y, y, y yo sé que uno, ¿verdad? Siendo papá, también hay que dejarlos que sean niños y que sean jóvenes, tampoco es, ¿verdad?, esclavizarlos desde, desde pequeño, pero en algunos periodos del año donde podamos tener el programa nacional con estos jóvenes juntos, entrenando, obviamente el mejor talento entrenando juntos va a ayudar a desarrollar más ese talento porque van a competir. Eh, y sí, hay posibilidades porque hay talento aquí en Puerto Rico, pero creo que debemos manejar mejor cómo los preparamos, eh, cómo, cómo trabajamos con las categorías menores cuando tenemos esos programas nacionales. Eh, y, y es algo que pues hay que trabajar hay que trabajarlo pero hay hay taller y hay talento perfecto buenísimo oye eh, héctor Soto para para mí ha sido un, un placer conversar de nuevo contigo porque tuve la, el el honor de conversar contigo en Estados Unidos y, y la verdad que para mí de, eh, como siempre lo digo en, en las entrevistas eh, es parte de, de, de mi objetivo que la gente del mundo conozca a, a jugadores como tú eh, y que vean que el voleibol eh, eh, lleva muchos años dando y, y generando eh, estrellas o figuras que han aportado muchísimo, en tu caso, a tu país, al voleibol eh, en Estados Unidos universitario, al voleibol mundial. Entonces, para mí, eh, eh, como te decía fuera de cámara, es, es un tremendo honor eh, eh, conversar contigo, escuchar eh, tu historia. En el fondo también, eh, yo creo que, te, que puede inspirar a mucha gente no solamente a la, la jóvenes en tu país, sino también a las jóvenes en Chile, en, en todas partes, porque cuando yo mencioné a mis amigos que, que estuve contigo, todos me, ah, me dijeron piqui piqui y te conocía. Entonces, yo siento que en el fondo el, 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 esto de, de comunicar y de hablar eh, y, y, de, y de, 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 de amplificar todas estas conversaciones, por con lo que hizo el Salón de la Fama, yo pienso que es muy importante para el voleibol en general, para que ojalá algún día el voleibol sea, sea más importante y tenga un lugar más importante en los medios y en, 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 en los países, porque obviamente hay, hay deportes que son mucho más fuertes en ese aspecto. Eh, quiero darte las gracias, Héctor, y, y, y mandarte un gran abrazo a ti y a tu familia, a Gerardo, a, todo, a, todo tu, a tu hija que juega en la selección, que estuvo acá en Chile, a, a todo el mundo en, en Puerto Rico, porque yo siento que mientras todos mejoremos, el voleibol final del mundo va, va a ser mucho mejor. Así que te mando un gran abrazo. Gracias de nuevo por, por, por tu tiempo, por, por conversar conmigo y, y nada, desearte lo mejor y que estemos, sigamos en contacto. Muchas gracias Alfredo, sabes que estoy aquí, en cualquier momento nos sentamos y hablamos otra vez, en con confianza.